estoy por ahí también haciendo todo. ¡Estoy ahí, crack! ¿Qué es lo que está pasando, amigo? Este tiro certero para de una vez por todas poner el marcador. ¡Valencia! Te estoy solicitando en mi directo, crack. Apoyándolo por conflicto, pero... ¿Qué pasó, baby? Eso es lo que queremos ver, crack. Cuidado, que este muchacho se tira los botiquín. ¡Aprovecha! ¡Sí! ¡A la bestia, crack! Por la parte izquierda lo va a buscar. ¡Venga! ¡Primera sangre! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Le está ganando a LED Sintra. Hombre, mira eso, crack. ¿Qué es lo que está pasando con el Edesim, bro? Parece se complicó todo porque se metía dentro de las... No, pero... Si lo terminábamos subiendo bien, el Edesim a veces que sí. Y hasta ahora parece que concreta. Oye, ¿qué final tan malo, Dios mío, de mi vida? Los dos quedaron... ¿Quién fue el que ganó? A ninguno le sale la kill tampoco, Celica. 6-6 quedó ahí. ¡Cielos, crack! ¡A la bestia! El día de hoy se van a estar enfrentando Norte versus Brasil. Traemos a LDSync para que se enfrente a Jair Latam en Sur a 200 de vida con la M10 y con lo que haga falta. Así que vamos a tener un PvP al mejor de 3. Jair Latam contra LDSync a 200. Ahí está Jair Latam, bro. Qué sé yo, orgullo ecuatoriano contra el mejor jugador legal de Brasil, rey de la M10-14 de esa región. Se vienen cosas. De una cosa para falar para buscar a Gilatán antes de comenzar o Chizum. No, tranquilo. Tranquilo, relajado. Ajá. Si você joga, si gana, es bon. Si pierde, es bon. No ven con esa mentalidad. Yo soy mejor, nada, ¿no? Gison. No. Oh, él es de una cosa. Yo voy a pedir para transmitir a tela y a tela de Jair Latam. Porque cosa, si usted tiene una duda, una cosa así, yo puedo dar repetición de usted y a Dele, ¿está? Que si usted no comparte a Dele aquí en Latam, todo el mundo acha que usted es hacker, ¿entendió? Y no es ser tanto archivo aquí en Latam, que si usted no comparte a Dele, todo el mundo acha que es hacker, ¿entendió? Usted está oleando el canal de encima de usted, y ahí está compartiendo a Dele y usted está grabando todo, ¿entendió? Todo bien. Beleza, entonces, buena suerte ahí, que a gente va a comenzar ahora. Usted tiene una condición, tipo, la primera ronda de ese, después M10 solo. Puede ser M10 o puede ser UMP, tanto faz. Ele pode levar uma UMP e uma M10 igual você. Ou pode levar duas UMP e dois M10. Beleza. Jair, me escuchas? Sim. Estás preparado, bro? Sim, uma lista. Não uses hayato. Puedes usar as armas que tu quieras em plan. Puedes usar dos M10, dos UMP, uma e uma. ¿M10? Sim. Ay. Está cardíaca a coisa, não? Sim, claro. Dos tiros não. Essa sim que não vale porque é a 200. Tu sabes que la pisa e já está. Claro, sim. Te prometi que te iba a enfrentar a LDSync. He cumplido mi promesa. Lo he visto, não? Sim. Okay. No, pero te voy a dar todo de mí ahorita. Bueno, bro, es tu momento. El de Simber versus Jair Latana. Vamos a esperar. Simber versus Latán. Arranca eso. De una le voy diciendo. Primera sangre. Mira eso, crack. No, hombre. ¿Qué es lo que está pasando aquí, bro? Es decir, que busca de alguna otra manera con M500, ojo, por ahí. O haciendo todo lo posible rápidamente. Termina por colocar la primera palita, segunda, tercera. Por ahí también haciendo todo. Para que... Oye, Jair, entonces, crack. No, hombre, mira eso, bro. No, Jair, crack. ¿Qué es lo que está pasando, amigo? Valencia, te estoy solicitando en mi directo, crack. A la vez. La mano me llega, entonces cuidado con el vecino. El Latam que va a tratar de buscar el enfrentamiento rápidamente. Buena pared que pone el Edesinga. El Edesinga que va a tratar de buscar ese tiro certero para de una vez por todas poner el marcador ahora. No, bro. Jair, crack, Jair. No, Jair, tú sabes todo lo que me costó para que tú te diera PP con el Edesinga, crack. Pero por favor, Jair. Pero por favor. Que está apoyándolo por conflicto. Pero. ¡Buenísima! ¿Qué ha pasado, baby? Eso es lo que queremos ver, crack. Cielos, amigos. No sabes lo difícil que es enfrentarse al Edesync, crack. El mejor jugador de Brasil. Realmente el mejor. Por ahí haciendo todo lo posible se le complicaba, pero no resolvía. Tampoco la defensa está. ¡Dios! Crack, está muy loco, Jair. Que decide esperar un toque. Buena la pared y el avance. Avanza centímetros. Tiene la zona. Va a atacar. Uy, no, bro. Fallaba el tiro. Buena la pared. Termina quedando el costado de la zona. Le decís para castigar. Ojo, Jair Latam también trata de castigarlo. Buena la pared. Fuego cruzado. No, Jair. Nah, hombre, crack. Mira eso, bro. El Edesín no es como lo de Sur, que lloran por todo. Ya verán que no va a decir nada. Bueno, cuidado que el Edesín va a tratar
de buscar, cuidadito, porque sabe que... Uy, bro, qué miedo, crack. Cuidado, el Yair Latán puede salir a cazar un LDC más lento en este... Dale, Yair, dale, Yair. Uy, cielos, crack. Cuidado, sin ir a este muchacho, échale agua, porque sí, tremendo palo que acaba de dar Yair Latán. El asesino del LDC rápidamente retrocede, ese tiro no me detiene. Aprovecha el búho, Yair Latán que lo busca, buena pared que pone rápidamente. Cuidado, esperando el LDC que venía más insano. Cuidado, que casi le den el cuello. Un Yair Latán que lo busca, cuidadito, porque el gato va a cazar el ratón. Cuidado, puede poner la trampa. Un Yair Latán que puede caer en la garra del enemigo. Cuidado, que ese muchacho se tira los botiquín. Aprovecha. Sí. ¡A la bestia, crack! Ronda de desempate. Prendemos la noche. Se viene rápidamente Yair Latán después de haber logrado un empate. ¡Ojo! El tiro con M500 que iba a la distancia. La pared club se viene programando. Yair Latán en modo Terminator. Acabando, pero con un brasileño. Se prepara Yair. El salto y el retroceso lo viene con la rotación por la parte izquierda. Lo va a buscar. ¡Venga! Primera sangre. ¡Ay, Dios mío! Le está ganando. ¡Ay, le desintra! Hombre, mira eso, crack. ¿Qué es lo que está pasando con el EDSIM, bro? Y se está acercando el EDSIM, que tiene que dejarlo ganar la zona. Yair que se va reposicionando y rápidamente se va a la búsqueda. Ninguno se queda detrás de paredes que esperando estos Town Fire. Sin miedo al éxito, van ambos. Se tira por la parte. Uy, vamos, Yair, crack, vamos. No, hombre, mira eso, bro. Está entrando con todo cuidado. Fragazo. Aquí lo... ¡No! ¡Ay, Dios mío, crack! Y vamos a ver con qué arma termina liquidando o por ser liquidado. Yair Latán usando solo algo que figura M1014. Perfecto manejo de parte de ella, LD5 con el movimiento. Aquí se viene acercando, cuidado con eso. La pared que va poniendo rápidamente LD5. Aquí se prepara, UMP en mano, trampa, van tratando de quebrar las paredes, de buguear la estructura, pero ya ahí la tan rápidamente sale de esta esquina. Ahora sí se prepara con la... ¡Oh, cielos! ¡Qué tiro, bro! ¡A la bestia, crack! Rápidamente ahí tratando de concretar con las primeras paredes, también el destino admite la zona rápidamente. A ver si lo termina por hacer, a ver quién de los dos se terminará llevando el match point. Comenzamos rápidamente con estos chicos. Puina las paredes que termina por colocar diferencia izquierda y derecha. A ver qué hace. Por ahí buscando la manera. Tiro en blanco. Uy. Uy. A mitad de... Uy. No, ya. Uy, no, bro. Uy, qué miedo, crack. Hay que decir que tiene que volverse un poquito encerrado. Encerrado. Que termina por ahí quedando. Por ahí anda solamente media 14 en la mano. Vamos a ver. Un Yair Latán que lo busca tranquilamente. Un Yair Latán más selectivo. Tiro para el cuidado que en ese preciso momento el león sale a cazar el zorro que retrocede. Cuidado, porque ya... No, hombre, crack, mira eso, bro, a la bestia. Cuidadito, al ataque, le decían que pone buena pared por ahí, retrocede rápidamente. Cuidado con Yair Latán que puede salir directamente, tremendo escopetazo. Los muchachos, mucha pared, poco daño. Ahora que lo buscaba Yair, bien. Uy, no, al mejor, no sé qué decir. Un poquito por acá te vimos salir a decir, ay, le llegaba por el frente, quería mandar el tiro, pero no le llegaba. Complicado, todo amarillo, termina por pegarle otro amarillo más. El de 100 parece que apunta amarillo, pero tiene que llevar. No te estreses, no te estreses, Yair, no te estreses. No te estreses, que es tuyo. Pero de vida se le complica todo, le decís, a ver si le llega. Un amarillito, crack. Oh, ya se curó ya. De una manera u otra, termina recuperando la vida y no termina concretando el tiro. ¿Quién se lo terminará por llevar en cualquier momento? Ya lo veremos porque las zonas ya comenzarán a cerrar en cualquier instante, mi McLeod. Y si se viene todo por el todo, a ver quién se lo terminará por llevar, Yair. Intenta salir de las paredes, se le complicaba todo porque se metía dentro de las... No, pero... Si lo terminaba resolviendo bien, él le decía a veces que sí. Ya suele parecer que concreta. Oye, qué final tan malo, Dios mío de mi vida. Los dos quedaron. ¿Quién fue el que ganó? No, y sale 6-6. Tienen que mostrar la captura, creo. En la pantalla sí apareció que ganó Yair. Una, no. Chico, ganó la zona. No fue.
técnico. Cielos, pero es un momento, crack. ¿Qué fue eso? Yo no entendí nada. A ninguno le sale la kill tampoco, Celica. 6-6 quedó ahí. No, no, ganó la zona a favor de Jair. Sí, a favor de Jair fue lo de la zona. Sí. No, a mí el MVP, o sea, cuando salió la repetición del MVP. Salió. Cámbiale el nombre ahí, pon Jair 1. Ay, Dios mío, dale go a eso, Junior, dale go. Arranca rápidamente el de Brasil. Aquí viene el de Sim por la venganza, papá. La zona que le daba Chupapi, no Muñaño, lo mandaba al piso a la leona. Y 1-0 en el marcador. Cuidado, Jair, que se tiraba al piso, papá. El de Sim que le dice calma, todavía no, aún no te derribo. ¿Quién? Uy, no, mira eso. Crack. Ojito con esto, crack. Por ahí termina por colocar las primeras paredes al meter a zona, buena pelea. Por ahí tenemos a Jair buscando el decir 85 en la cabeza. Le termina por mandarle. Le complicaba todo, un momento complicado rápidamente. Ay, Dios mío, crack. Iba de frente, terminaba por sacar los primeros paredes. No, bro, le sacó 100. Le sacó UMP, crack. Cielo, ¿qué es lo que está pasando? Se defiende las alarmas. Buena pared que ponen los muchachos. Cuidado que en ese instante va a tratar de buscar a un Jair Latán, que están 1-1. Los muchachos van a la para. Y como dicen por ahí, mi killer, el que da adelante va ganando. El que pega primero, pega dos veces. Y aquí se le venía de frente. Primeras. ¡No! Mira eso, crack. Prácticamente hoy somos Latam a ponerle el aguante. ¿Qué pasará con estos chicos? Le decís que hasta el momento termina por ganar por la primera. Unas dos rondas, sí, claramente. Son 2-1 las marcas. Rápidamente termina por tomar la altura. Ojito, ¿quién terminará por resolverla? Le da la volterita, le junta el 180. A ver si le iba. Buena pared por parte de Jair. Y ese ya. ¡Uf! ¡Chico! ¡Cielos, crack! ¡Espera, Jair! ¡A la bestia! Un Jair Latán que va ahora a atacar. Por ahí dicen cabeza en la mejor defensa. Es su segundito, crack. Jair que iba con esa. La pared glue en el posicionamiento. Quiere castigarlo, lo viene rusheando. Primera sangre. Sí, le dice. El que perdona pierde, papá. El mundo ahí un poquito a su favor, pero no para tanto. Rápidamente, una pared más. Se termina por colocar el saltito. Saltito, capitazo, saltito, mete el piso. A veces le terminaba por pegar y otra vez en el piso. No pegaba, pero no conectaba. Momento complicado, avanza. Termina por los dos, ya ahí. Le conectaba el dos cerebros. No, Jair, no te vayas a dejar ganar, bro. Por ahí quiere decir. Mira que es tuyo. ¡Uy, damn, crack! Bro, le está sacando dos rondas, crack. Sí. Y eso que le está usando la UMP, ¿qué opinan ustedes? Marco quiere castigar, pero no encuentra la manera, no encuentra la forma, incluso al filo de la zona. Rápidamente, enfrente le iba Jair. A ver si lo sorprendía. Momento complicado. Le va por la izquierda, le va por la derecha, vuelve a pared. A tratar de resolver, a ver si lo termina por conseguir. Tomando un poco la zona, tomando un poco de tiro. Termina por colocar la pared justo en la cara, en torpeza. A ver si concreta, le iba por la derecha, le iba por la izquierda. Ojito por ahí que la situación está a resolverse. En cualquier instante le terminaba por fulminar. ¡Bien! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos allá, crack! Les recuerdo que Jair Latán es de Ecuador y él juega en Norte. Su región no es el Sur y aún así está jugando en Sur. Tiene 100 de ping o 110 de ping y está jugando sin llorar. No como en Sur, que juegan a 80 de ping en Norte y se ponen a llorar, crack. ¡Uy! ¡Esa lloradiza, bro! No, que tengo lag, que estoy jugando a 90 de ping, así no puedo jugar. Uy, muy llorón eso, amigo, demasiado llorón. Y mira a quién le está jugando, nada más y nada menos. ¿A quién? Y le está ganando. No, buena pared que termina por hacer perfectamente el de Cendre. Se termina haciendo castigo y daño. Y también, otro así, maldita sea, de alguna manera se le complica todo este momento. A ver si se lo terminan llevando Jair o no. Prácticamente al filo, pero al filo de la vida termina quedando cada uno de ellos. Uy, no, crack, mira eso, bro. Ay, Dios mío, le decían, ¿qué pasó con la M10, bro? La M10 no la aguanta, ¿no? Bueno, buenardo esto. Vuelve pues mano a la distancia, quiere castigar un Jair Latán que no le da margen de error a nadie. Ahí está, logra impactarlo, LDZing, que está jugando al desespero en este momento. Quiere sentenciarlo, la rotación se devuelve por la parte izquierda, el baiteo por parte de LDZing que terminaba yéndose al estrecho. Impacta la cabeza y ahí Latán tiene el momento, tiene que sentenciarlo. Buena la pared, Club lo viene buscando, sigue descontando. Ahí está, papá, atrapado. Ay. Rápidamente, L de cine. Se me cayó un ídolo. Está usando UMPS, crack. No la aguantó la M10. Cada uno ahí tratando de tomar los medikits. Curarse de buena manera, de buena forma para poder llegar
a descontar al rival en mejor forma prácticamente de vida. A ver si lo haces, a ver si lo termina por encontrar o no. La despedida que termina por colocar también de una manera especial para que no le termine por llegar el tiro final. No, pero es difícil. ¿Ustedes creen que pueda remontar este crack, amigos? Se abre el telón. Vamos a ver que un Yahil Latán que viene haciéndolo bastante bien, despacito, pero seguro. Sin prisa, pero sin pausa, los muchachos que avanzaban por ahí, porque poco a poco se llenaba el buche. Yair, que buscaba confianza en sí mismo, cuidadito, porque con una se va, con una se queda. Uy, lo asentéis directamente, M500 va a tratar de hacerlo, cuidadito. Primera sangre. Llegaba justiciado directamente. Ahora, nada para Yair Latán, que tiene que hacer rápidamente el punto del empate y obligar a una última ronda. LD5 sabe que si gana esta ronda, se lleva la sala. Y tendríamos tercera. Se viene preparando y ahí la tanque quería jugar la M500. Cuidado. Soltaba el tiro, buscando el clip. Ojito con eso, impacta el pecho. Primera sangre. Ay, Dios mío, ¿será que le gana, Croc? Uy, eso es verdad. Si la TAM termina cobrando, sería manera épica nuevamente. A ver qué pasará con este chico. De alguna manera, LD5 que trata de buscar el momento perfecto para llegar a llevarse esta segunda sala y llegar a una tercera. Y pasará rápidamente, ya lo termina por buscar, encerradito, se termina por mandar y ojo, porque la situación se le complica. Uy, no. ¡Sí! ¡Los Croc! ¡No, hombre! ¡Mira eso! ¡Al mejor de tres! ¡Ay, Dios santo! ¡Cielos, Croc! ¡No, Yair! ¡No! ¿Cómo se dejó saca esa ronda ahí? ¡Dios mío de mi vida! ¡Mira eso! ¡Una sola rondita! Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué va a pasar. No me reconectó, manito. LD5, 1v1M10. ¡Ay, Dios mío! Deja que hable un momento. Deja que hable un momento para ver qué dice. ¡Ay, Dios santo! ¡Cielo de mi vida! Dice LDCin, dice ahí, lo estás haciendo demasiado brutal, hermano. Estás arrasando. Te felicito. Continúa así. Y le da un corazoncito. Y el Yair Latán, PvP, AM10, no troca, go. Vamos, va, dale go a eso. La diferencia de entre uno y otro. Pero bueno, se entiende. Yair Latán le quiere ganar. Y bueno, quiere que le juegue AM10. Lo que pasa es que LDCin me lanzó el tema que está lagueado. Y yo estoy viendo aquí el tema, cracks. Y lagueado, en verdad, como que no. Ahí dice. La vez pasada. 16 de ping. Yo no me esperaba esa, ¿eh? Pero bueno, no hay manera. Mira, acabo de leer un comentario que dice: Celica, ¿sabes que así tenga 10 de ping podría estar lagueado? Tú juegas Free Fire, ¿sabes de eso? ¿Cómo se ve que eres de sur, crack? Ustedes en sur lloran por todo, crack. Puede ir. Yo juego desde Europa en América con 120, 130 de ping, crack. Realmente se puede ir, pero. Y juego, sí, estoy lagueado porque soy de otra región, pero. Es imposible que en el. Termine la ronda. Es imposible, no veo, no entiendo. No se ve por un poco de altura, la esperaba prácticamente así. ¡Buenísima, crack! Sin con el caco un poco tocado y ahí la tanque podía. Ay, Dios mío. Pero no lograba impactar. El sin tampoco. Ambos terminan pegando los tiros con la zona al borde. Ambos. Aquí está a ver quién termina por fulminar primero. La rotación por parte de él, de cine, aquí rotando y retrocediendo al mismo tiempo. Ser. Ya sacaron la libreta, noten ahí cómo jugar PvP y ser pro, crack. Sin esperando para pegar el escritazo. No, hombre, mira eso, crack. Yair, te regalaste ahí muy feo, bro. Pero por favor, Yair, es tu momento, crack. No es lo mismo que tú pierdas a que él pierda. Si tú pierdes, Yair, es diferente, ¿me entiendes? Pero si pierdes el Edesin, es otro contexto. ¿Sabes lo que te digo, bro? No puedes perder, crack. A ver si lo terminará por hacer o con ser prácticamente concretar por cada uno de ellos. Hemos salido sin que trate de buscar el punto de alguna manera u otra. ¡Cielos, crack! ¡A la bestia! Yair, demasiado insanity, bro. ¡A la bestia, crack! Yair Latán, los dos pueden estar cuidaditos. Buscan con su M500 a tratar de conectar un tiro certero. Sigue jugando 32, Yair, que lo conectaba. Cuidadito, los muchachos, dice por ahí, Yair. Adelanta, ven, directamente entra, porque aquí conectaba. Cerca, creo que cayó el directo. ¿Cómo se me va a caer el directo, crack? ¡No!
Uy, ¿cómo va a ser eso, bro? Cielos, amigo, no me lo puedo creer, crack. Se me cayó el directo. No, hombre, mira eso. Bueno, no importa. Primera sangre. Igual Jair Latán está demasiado insanidad. ¿Qué pasó, moderador de papel? Me estás intentando tumbar el directo. No aguantas tanta insanidad, tanta belleza. Oye, pero mis hijos siempre intentando hacerme la guerra, ¿vale? Entonces, ¿ustedes no aprenden? No molesten a papá. Papá luego va a pasar y le va a dar lo suyo. Esperen, no se desesperen ahorita, pero por favor, rápidamente. Sí, hay un ataque, quiere buscarlo de buena manera, buena forma. A ver si lo termina por meter en la... Por favor, ansia, termina quedando encerrado. A ver, se complica. Y le decían que tiene que arrancar y correr y llorar de buena manera. Porque se... ¡Cielos, crack! 6-1. Tuvo que venir uno de norte para ganarle a uno del sur, crack. Lo de sur ni un brillo. ¡Cielos! ¡Cielos! ¡No lo mates! ¡El coco! ¡Tremendo! Vamos, Jair, vamos, Jair, vamos, Jair, vamos, Jair, es tuyo. De vibrar, Latan, que está creyendo con la fe en alto. Y ahora se cambian los papeles, bro. Ahora es el 99% de probabilidades, 1% de fe. Sigue creyendo Latan. Es el momento en donde el rey puede... ¡Ay, Dios mío! ¡Lo hizo Jan R! ¡Lo quiere hacer! ¡No! Hombre, mira eso, crack. No importa, no importa. Estamos a una sola ronda. Estamos a una sola ronda, bro. A la bestia, crack. Vente a tantarla. A intentar y tantar. Ay, Dios mío. Se conectaba, Jair. No, hombre. Jair, nada más te falta una ronda. Ahora, Jair, la tanque sigue metiendo rush, pero no, es decir, lo está esperando. Cuidado con eso. El vehículo. El lado puede castigarlo. Tiene bastante tocado al pecho. Terminado impactándole. Le decían ahora. Viene con el rush, papá. ¿Dónde está Jair? La tanque viene a curarse. Está a mitad de vida. Puede ser descuento. Pero ya ahí dejando bien los tiempos, se le iba de frente. Un perdigón a la cabeza, otro al pecho. Así terminaba haciéndolo. Y ahí la tanque está a 14 de vida. Un perdigonazo y se va al suelo. Y ahí que tiene la oportunidad de curarse ahí, pero no, el Edesign no se lo permite. Termina impactando el ayatazo que puede venir. Cuidado con eso. Aquí se viene acercando, perdón, el latigazo que se puede venir. Aquí está el Edesign rotando por el costado. Cielos, crack. Mira eso, bro. No, hombre, mira eso. Sí, sí, se quiere directamente para la tanga. Cuidadito, que le decían, ponía el anzuelo. Cuidado, que ya ahí tocaba la puerta buena, que ponía directamente. ¡Bien! ¿Qué pasó, baby? ¡A la bestia, crack! No me las creo. Jair Latán le ganó a LDSIM, bro. Ay, Dios mío. Bro, no me las creo lo que sucedió, crack. ¡Cielos! Ay, Dios mío. Que otro día revancha, mira, ¿eh? Que vos querés revancha otro día. Voy a decir esa semana, ¿entendió? Soy M-Day, soy M-Day. La próxima soy M-Day, serio. Soy M-Day en la próxima. Tá, beleza, entonces. Muy obrigado por você vir para hoje para acá, ¿viu? Buenas noches ahí, man. Es noche. ¡Cielos, Jair! ¿Cómo viste eso, crack? Estando muy emocionado, andando nervioso de todo. ¡Cielos! El EDC me acaba de decir que quiere revancha como sea, al mejor de uno, al mejor de tres, al mejor de cinco, como quiera. ¿Me entiendes? Sí, sería interesante para otro día, así una fecha y una revancha ahí. ¡Ay, Dios mío! Para la semana que viene, puede ser. Sí, sí, puede ser, puede ser. ¡Ay, Dios! Gracias por la oportunidad y por confiar en mí. Yo te lo dije, bro, yo no te dije. Todo depende de ti. Yo se lo he dicho a todos en mi clan, bro, que no depende de mí. Depende de ustedes que estén aquí. Si ustedes quieren ser alguien famoso, no depende de mí, crack. Depende de ustedes. Y hoy acabas de detonar, Jair. Sí. Y la verdad es que estuvo cardíaco eso, ¿no? Sí, sí. Ahí pegué unos tiros también de hacker que ni yo me la creí. Uy, no. Estuvo increíble, bro. Estuvo macizo. Estuvo brutal. Así que, nada, mi rey. Después hablamos, ¿viste, Jair? Felicidades por haber ganado.